Creo que no me escucho. ¿O sí? Creo que no se escucha, ¿verdad, mis estimados? Vamos a revisar esa parte. Creo que no me escucho. Ya, ahí ya sí nos escuchamos. No nos escuchábamos hace un ratito, no sé por qué. Pero ahora ya, ya nos oímos. Bueno, vuelvo a repetir el mensaje de hace un momento. Le estaba comentando de la situación de ayer. Bueno, el recursamiento módulo 6, Week 2. Mi nombre es Juan Guillermo Hernández Santos, soy su asesor virtual. Esta es la agenda, nuestro planner, nuestra bienvenida, los días importantes, los recursos y las preguntas. Les comentaba que el día de ayer, por la situación de la lluvia, en el lugar donde estábamos aquí, pero también en la parte de afuera hay una parte de lámina y estaba lloviendo muy fuerte y se nos fue la luz. Los datos que teníamos no nos iban a alcanzar para poder realizar la sesión como nosotros hubiéramos querido. Y como lo estamos haciendo en este momento, que no hay problema, si en este momento pues se va la luz, ya tenemos una reserva aquí. Y también de igual manera para el módem, ¿no? Ya tenemos está conectado un no break, entonces no habrá ningún problema con eso. Entonces, bueno, les pido una disculpa el día de ayer, momentos antes de iniciar la sesión. Les coloqué un mensaje, pero veo que no apareció en el chat. Apareció solo el mensaje que escribí hace un momento, que dice iniciamos en un momento. Creo que no apareció. Y creo que no apareció porque no estábamos en vivo. Entonces, creo que es la situación por la cual no les apareció el mensaje. Pero la reprogramación, minutos antes de iniciar la sesión, se las escribí. Les escribí ese mensaje de que iba a haber una reprogramación de la sesión. ¿Ok? Bueno, important dates, días importantes, entrega tus actividades until Friday or Saturday. Te recomiendo que entregues tus actividades integradoras hasta más tardar el día viernes y el día sábado. Entrega tus actividades hasta esos días. Yo te recomiendo que veas la guía de la semana. Ahorita vamos a darle una vista a esa guía de la semana y verificar, mis estimados, que podamos nosotros, en este caso, poder entregar nuestras actividades de manera correcta. En tu plataforma tienes Unit 2, Where is, There is, la guía de la semana, vocabulario semana 2, Where is my, el video, Practice Exercise WH Word, Possessive Pronouns, los pronombres posesivos, Definitive Article de, Possessive Exercise Possessives, Possessions, Nation, the City, There is, There are, que es el tema base. Tenemos también In my house there is, Practice Exercise are there, Adverse of Time, Practice Exercise Loop, Let's Cook, el Learning Forum de esta semana, la actividad integradora 3, Be My Guest, actividad integradora 4, Come to My House, actividad formativa 3, Where is, actividad formativa 4, Description, y to learn further, to practice further, para aprender más y para practicar más. Bueno, este es el extra material. Bueno, vamos a irnos con lo que sería la plataforma en Prepa en Línea. La plataforma de Prepa en Línea. Les comentaba el día de ayer, dentro de las novedades, colocamos lo que fue la reprogramación de la sesión y después de eso, bueno, sí, los datos nos alcanzaron para hacer esas publicaciones, ya que, bueno, pues para lo que era la sesión, de hecho es la misma liga de ese momento. Entonces, aquí les comentaba, hice la publicación 7:20, era el momento en el que no teníamos luz. Entonces, pues bueno, de hecho aquí tuve, ah, no, estaba asociada a la computadora. Pues si se darán cuenta, pues sí, fue una redacción bastante rápida. Por la inclemencia del tiempo me quedé sin luz, así que pues no creo que sean suficientes. Entonces, no me quise arriesgar para la situación de que qué tal si a mitad de sesión nos quedábamos sin datos y pues si hubiera sido algo complicado. Entonces, tomé la decisión de decir, bueno, la reprogramamos para el día de hoy, ya un poquito más temprano, a las 6 de la tarde. De hecho, mis estimados, próximas sesiones ya no las realizaré por StreamYard para que nosotros tengamos la oportunidad de practicar el lenguaje, de hacer algunas prácticas, de preguntarles, de preguntarles el uso de there is, el uso de there are. Mañana, aunque ya tenemos el link de la sesión, pero realizaremos, bueno, el link que les voy a colocar, de hecho, los va a redireccionar a otra página.
a otra página en la cual vamos a ocupar Meet para que podamos hacer la transmisión. Y el link será el mismo. De hecho, el link voy a tratar, bueno, voy a tratar de que el, no creo que no se les va a poder dar el mismo link. Bueno, el link que van a tener ustedes para la sesión, les voy a poner en el chat momentos antes de iniciar la sesión. Voy a iniciar la sesión 10 minutos antes y ahí simplemente les voy a poner que pues la sesión va a ser en otro lado, va a ser en Meet, y ahí vamos a tener una interacción para que nosotros podamos hacer prácticas del uso de there is, el uso de there are, el uso de las expresiones, y será muy importante porque voy a dejar el espacio para que ustedes pues puedan el día de mañana hacer la práctica y escucharlos, ¿no? Escuchar cómo es su práctica, cómo leemos. Va a ser una sesión diferente, la sesión del día de mañana. Bueno, también los invitaba, el día de ayer me tomé la molestia de comentarles que pues les invito a hacer sus actividades integradoras de esta semana. Para ello es necesario repasar el tema de RCDR. Estoy en el tema para poder dar direcciones. Les recomiendo usar el diccionario Word Reference. Si tienen alguna inquietud, por favor, de notificarme a la brevedad y con gusto los apoyo. Revisen el extra material que les compartí. Estoy en el vocabulario y los temas a desarrollar en esta semana. Si requieren algo más, estamos a sus órdenes para poderlos apoyar. Bueno, mis estimados, creo que el apoyo está de más. El apoyo está aquí y siempre va a estar su apoyo en nosotros. En mi caso, yo que soy su asesor virtual, voy a estar aquí para poderlos apoyar ante cualquier situación que ustedes tengan. Los invito a que de manera abierta den a conocer sus dudas, preguntas, comentarios. Y de igual manera, bueno, les había en la semana también les comentaba que es muy importante. Les publiqué también un pequeño video, un pequeño tutorial de cómo usar las plantillas de Live Worksheets. Es un material muy importante, les puse la página, les puse aquí la pequeña explicación de cómo utilizarlas. Dura 5 minutos. Hola, muy buenas tardes. Miren, aquí les puse el link. Bienvenidos. Bueno, a esta sesión en la que vamos a explicar cómo utilizar las plantillas. Me tomé la molestia de hacer este video para que tú sepas cómo utilizar las plantillas de Live Worksheets. De hecho, también vamos a hacer uno pequeño con el uso de Vocaro ya lo tenemos listo, nada más que se oye un poco de ruido en el fondo, pero creo que no es tan así, no es tan escandaloso si es soportable. El ruido nada más son ruidos de algunos trastes. Ay, disculpen. El ruido de algunos trastes. Entonces, yo considero que, pues, por el momento se los voy a dejarles ese, pero también les voy a compartir otro nuevo que vamos a realizar mañana, antes de iniciar la sesión o después de la sesión del día de mañana, les compartiré esa parte. Y bueno, mis estimados, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a enfocarnos a lo que es gramática. La clase de mañana o la sesión de mañana no sería tanto la explicación de las actividades, sino la práctica. La práctica del uso de there is, there are, para que ustedes tengan los elementos necesarios para que ustedes puedan, en este caso, ustedes puedan, pues, realizar sus audios. También hay que utilizar Vocaro. Vocaro es una plataforma que nos va a permitir grabar nuestra voz para que nosotros podamos, en este caso, hacer un excelente trabajo, ¿ok? Y porque me he percatado que algunos de ustedes han realizado sus trabajos, pero no me han agregado su nota de voz. La nota de voz, recuerda que es muy importante, la nota de voz es súper importante que esté ahí. Bueno, vamos a pasar. Primero voy a comentarte, voy a explicarte también el tema de esta semana, que es There is, there are, giving directions, y vámonos con esa parte. Ok, voy a abrir Giving Directions, que es una presentación, el uso de there is, que es parte fundamental, y el uso de the reason, que es parte fundamental de los temas. Bueno, el tema base para esta semana es el uso de there is y there are, y bueno, muy importante. Para el uso de there is y there are, es muy importante que nosotros sepamos cómo utilizar cada uno de ellos. En este caso, vamos a irnos con el primero, que es el uso de there is y there are. There is lo vamos a ocupar para hablar de singulares. En este caso, there is a hospital, hay un hospital. There is a school, hay una escuela. There is an umbrella, hay una sombrilla o hay un paraguas. There is an elephant, hay un elefante. There is a dog, hay un perro. There is a bed, hay una cama.
There are, plural, there are computers, hay computadoras. There are four rooms, hay cuatro cuartos. There are two cars, hay dos carros. There are five children, hay cinco niños. There are seven teddy bears, hay siete osos de peluche. There is and there are questions. There is a hospital. Is there a hospital? Yes, there is. No, there isn't. Is there a park? There are a radius. Ahora, aquí nosotros podemos ocupar preguntas. Y de hecho, podríamos, de hecho, en esta semana, tendríamos que preguntarle a una persona cómo llegar a algún lugar. De hecho, dentro del foro de esta semana, aplicamos eso, ¿no? Yo les preguntaba en el foro de esta semana, es a qué lugar podríamos llegar. Ok, de hecho, hay unas preguntas detonadoras que yo te invito a que las contestes. En caso de que tú contestes y quieras conocer o hacer una pregunta, puedes formulármela a mí, ok, y yo en automático te voy a contestar. Según se expone alguna pregunta, aunque no vaya dirigida hacia mí, hacia su asesor, yo me voy a tomar el rol de contestarles. Mi estimado Alan OPV, muy buenas tardes. Bueno, entonces, seguimos. Ese es el there is. There is lo vamos a ocupar para hablar de cosas que hay en un lugar. There is son singulares y there are son plurales. ¿Ok? Bueno, siguiente, el negativo. En negativo, la situación es diferente. En negativo, tenemos el uso de there is o there are. There is, there isn't o there aren't. Hay una manera aquí de escribirlo de manera contraída o el uso de is not. Aquí tenemos there isn't o there is not. Es serían las dos maneras de escribirlo. Hay un singular, there isn't a hospital, hay un hospital. There isn't a museum, hay un museo. There isn't a speaker, hay una bocina. There isn't a table, hay una mesa. There is no a bed, no hay una cama. There is no a TV, no hay una televisión. There is no a computer, no hay una computadora. ¿Ok? Entonces, en este caso, mis estimados, el uso de there is o there is not es para hablar de cosas que no hay en un lugar. ¿Ok? Mañana voy a hacer algunas preguntas sobre qué cosas hay en el lugar donde tú vives. ¿Qué cosas hay y que puedas tú contestar? ¿Ok? Tenemos there aren't o there are not. Aquí tenemos there aren't bags, no hay bolsas. There aren't clocks, no hay relojes. There aren't stores, no hay tiendas. There aren't glasses, no hay lentes o no hay vasos. There are no dogs, no hay perros, y there are no cars, no hay carros. ¿Ok? Ahora, el tema de there is y there are te va a ayudar para que tú puedas contestar tu actividad integradora de esta semana, en esta que es be a guest. En este caso, en la actividad integradora, nos presentan una imagen de una cocina donde hay varios objetos. También nos presentan la imagen de una sala, de un cuarto, y uno tiene que decir dónde están los objetos. Pero aquí, lo importante, dice, where is the hamburger? ¿Dónde está la hamburguesa? Yo aquí, lo que te recomiendo para que tú puedas hacer un trabajo satisfactorio, es primero llévame al lugar donde es, donde está el objeto. En este caso, la hamburguesa está en la cocina, dice in the kitchen. Tú empieza mencionando el lugar, dice in the kitchen. Entonces, menciona primero el lugar, llévame al lugar, in the kitchen. Y aquí vamos a ocupar el uso de there is, dice there is a hamburger on the table. Hay una hamburguesa en la mesa, sobre la mesa. Hay que acordarnos que el uso del on, es una preposición que se refiere a que un lugar está on, en, está sobre algo. There is a hamburger between the salt and the glass in the kitchen. Dice, hay una hamburguesa entre la sal y el vaso en la cocina. Aquí estoy dejando esta parte de que dice en la cocina al final. Lo puedo poner al final ya el lugar. Pero primero, en tu primera oración, pónmelo en primer lugar. There is a hamburger on the dish in front of the fridge. Hay una hamburguesa en el plato enfrente del refrigerador. Y el siguiente dice, the microwave is on furniture. El microondas está en el mueble, está dentro del mueble. ¿Ok? Bueno, esto sería parte de lo que vamos a ocupar de there is y there aren't y las preposiciones. Bueno, seguimos con el siguiente, que sería el uso de los giving directions. De hecho, ya que termine con esta pequeña explicación acerca, es como un repaso. Ahorita ya nos vamos a ir de lleno con lo que serían las plantillas que yo te voy a recomendar
y te pido que las hagas. Si tienes dudas, ve el tutorial de cómo se llenan las plantillas. Ese tutorial, pues te lo voy a compartir cada semana, ¿ok? Para que tú veas cómo se llenan, no perdamos ese aspecto de ocupar, en este caso, las plantillas, para que sepamos cómo se menciona, ocupar las plantillas para que nosotros podamos practicar. Tanto aquí, más que nada, la práctica va a ser de manera escrita. De manera oral sería los viernes. Entonces, vamos a quedar en esa parte. Miércoles vamos a hacer práctica escrita y viernes vamos a hacer práctica oral. ¿Ok? Bueno, tenemos giving directions. Para dar direcciones, simplemente necesitamos algunas palabras. Por ejemplo, turn left, turn right. Esto es muy común verlo en los camiones o en los transportes grandes, en los trailers. Que dicen turn left, dicen no. Dice, ten cuidado cuando el camión vaya a dar vuelta a la derecha, cuando vaya a dar vuelta a la derecha y cuando vaya a dar vuelta a la izquierda. Turn left, turn right. Tú das una dirección y dices turn left. O puede ser turn right. Si quieres decirle a alguien que se vaya derecho, y de hecho esto es aplicable, por ejemplo, cuando ustedes piden o van en un Uber o van en alguna aplicación, en un taxi de aplicación, o simplemente sigues el Waze o el Maps, pues te va a decir, ¿no? Vete derecho. Y si ustedes lo ponen en inglés, pues te va a decir go straight ahead. Go straight ahead. Y irte derecho. Then, turn right. Después das vuelta a la derecha. Then, turn left. Ok, es lo único que te va a decir. Hay otras, ¿no? Hay otras que te va a decir, sigue derecho hasta tal lugar y todo eso. Ok. Go straight ahead, ir derecho en línea recta. Go past, ir pasando. O es pasando. Nosotros diríamos go past, sería es pasando. Cross, atravesando. And the corner of, en la esquina de. Al lado de, next to. Opposite, opuesto. Y between, entre. ¿Ok? Bueno. Te comento lo que vamos a revisar de la plataforma de las plantillas de nuestro extra material. La primera plantilla es la más importante. Y la primera plantilla es la que yo te recomiendo que revises. Porque, de hecho, si haces nada más esa plantilla, estaría perfecto. Te recomiendo que hagas las demás. Pero si haces esta plantilla del extra material de la semana, te vas a tu plataforma, perdón que no explique esta parte. Para buscar el material te vas a novedades. El extra material lo publiqué el lunes 13 de julio a las 12:53 de la tarde, bueno, 12:53 del día, y dice: Dear student, the following sheets is to practice the different topics of the week. Remember, when you answer, you have to give please in terminado. And after comprobar mis respuestas, and automatically they should give you grade. If you have questions, please watch the decision of explanation. Aquí, bueno, te estoy compartiendo las instrucciones de cómo debes de realizarlo, pero si tienes alguna duda, pues tú revisa lo que sería el tutorial que te dejé de cómo utilizarlas. Ok, aquí, tantito, voy a desactivar tantito mi cámara. Ok, disculpen mis estimados, es que tomamos un poquito de agua. Bueno, entonces, tú o mi estimado, para hacerlo más respetuoso, mi estimado, yo aquí lo único que te voy a pedir es que des clic aquí en esta parte. Yo no voy a dar clic, lo único que voy a realizar va a ser seleccionarlos. De hecho, yo los tengo guardados, pero vamos a darle, nosotros los seleccionamos, le damos así. Y nos va a recargar, nos va a mostrar nuestra plantilla. Nuestra primera plantilla dice Asking and Giving Directions. Dice Language to Ask and Give Directions, Video, Audio, Speaking and Some Writing. Dice Lenguaje para pedir y dar direcciones, video, audio, algo de habla y algo de escritura. Aquí, bueno, estas son las preguntas que nosotros podemos mencionar para pedir y dar direcciones. Primera dice, what is the library? ¿Dónde está la librería? Aquí habrá tres maneras en las que nosotros podemos preguntar dónde está un lugar en especial. Dice, what is the library? ¿Dónde está la librería? Que sería esta primera.
Where is the library? Where is the nearest library? Podrías preguntar. Estas tres preguntas sería lo que nosotros comúnmente hacemos y preguntamos cuando estamos en un lugar que no conocemos. Podemos decir, ¿dónde está la librería? O, ¿dónde está la librería más cercana? Que sería nuestra segunda pregunta. Where is the nearest library? Where can I find the library? ¿Dónde puedo yo encontrar la librería? Serían las tres maneras en las que nosotros podemos preguntar usando where. Where is the library? What is the nearest? ¿Cuál es la librería más cercana? ¿Y dónde puedo encontrar una librería? Entonces, aquí lo único que tendrías que, para usar esta parte, quitar library y poner el lugar que quieras conocer. Y cómo podemos preguntar usando is there a library around here? ¿O is there a library near here? ¿Hay una librería alrededor de aquí? ¿O hay una librería aquí? What? Preguntas usando what. What the best way to the library? De hecho, parte de estas preguntas y un ejemplo claro es en nuestra actividad 4, donde nos pide que nosotros demos la mejor dirección para llegar a algún lugar. Dice, what's the best way to the library? ¿Cuál es la mejor manera para la librería? ¿O cuál es el mejor camino? Wait, hay que recordar que es camino y lo vamos a ocupar para decir que cuál sería el mejor camino. Dice, could or can you tell me how to get to the library? ¿Puedes tú decirme cómo puedo llegar a la librería? Could, can you tell me how do I get to the library? ¿Podrías tú decirme cómo le hago para hacer a la librería, para llegar a la librería? ¿Cómo le hago? ¿O cómo, qué camino tomo? ¿O cómo puedo irme? Could and can you tell me or show me the way to the library? ¿Podrías tú mostrarme o decirme o mostrarme el camino a la librería? Serían como otra manera diferente de mencionar y de usar en este caso el uso del can y el uso del could. Aquí tenemos el uso de how. Dice, how can you I get to the library? Y ¿cómo puedo hacer o cómo llego a la librería? Dice, I'm lost. Excuse me. I'm looking for the library. It is far. Excuse me. Disculpa. Estoy buscando la librería. ¿Está cerca? ¿Está lejos? Es como las preguntas que nosotros vamos a ocupar. Bueno, aquí en esta parte, esperemos que se pueda ver, se pueda escuchar. Es que el detalle es que tenemos, dejen abro en otro navegador. Vamos a ver el otro navegador. Disculpa por tanto cambio de pantalla. Disculpa por el cambio que hago de navegadores, pero sí que considero muy importante que nosotros podamos escuchar en este caso la plantilla, para que te des cuenta que la plantilla tiene un audio, el audio que podemos escuchar. Aquí nos va a decir turn left, turn right, go straight ahead, or go straight on, go along, cross, go across, go past. Entonces nos va a mencionar cada una de ellas. Ok, entonces aquí permítame, vamos a esperar a que carguen. También disculpa porque nuestro internet también está un poco lento. Ya lo abrió. Ya la abrió. De hecho, vamos a también cambiar de navegador porque el navegador que tenemos como que también nos traba un poco la máquina. Pero eso lo vamos a ver ya más al rato. Giving directions. Tenemos. Vamos a ver si no. Aquí solamente, eso sí, aquí en las plantillas ten cuidado con los anuncios porque hay muchos anuncios aquí. Pues aquí ten cuidado con los anuncios nada más. Vamos a esperar a que cargue, entonces vamos a esperar dentro a que cargue. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ahorita vamos a pasar a escucharlas. Aquí tenemos go up, cuando es subir, go up, por ejemplo, sube, go down, bajar, go up, subir, go down, bajar. Go under, ir bajo el puente, go under the bridge, ir bajo el puente, go under the bridge. Go through, ir o atravesar, por ejemplo, las carreteras que atraviesan las montañas, go through, go over, que pasas, hay carreteras que pasas encima de puentes y pasan otras carreteras, go over, eso es go over, go round,
que tienes que dar la vuelta, es más que nada en las rotondas, en las rotondas, en las, ¿cómo lo menciona? La aplicación lo dice, de hecho ahorita aquí lo vamos a encontrar, ¿cómo se menciona? ¿Cómo se dice rotonda? Que es roundabout, no quería equivocarme, era roundabout en este caso. Bueno, go round, vamos a ver si ya la cargó. Vamos a darle clic. Turn left. Dice turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Go straight ahead. Go straight on. Go straight ahead. Go straight on. Go along. Go along. Cross. Go across. Cross or go cross. Go past. Go pass. Go up. Go up. Go down. Go down. Go under. Go under. Go through. Go through. Go over. Go over. Bueno, aquí dice go over, pero es go over. Cualquiera de los go over o go over que tú lo menciones estaría perfecto. Go round. Go round. De hecho, este vocabulario también te puede ayudar para el, más que nada, el uso de la actividad 3, en la actividad integradora, la actividad integradora 4, donde tienes que mencionar cómo llegar a tal lugar, ¿ok? On the corner. On the corner, que bueno, básicamente no viene de que diga que tengas que subir, que tengas que bajar, pero esto es vocabulario que te puede ayudar mucho. Aquí tenemos lo siguiente, cómo se menciona pavimento, que es pavement, roundabout, una rotonda o una, ¿cómo se llaman estas? Se llaman rotondas porque tienen otro nombre. No recuerdo bien el nombre, pero son las rotondas. Sí, en los que a veces es complicado cuando va en carro y decir, ¿qué tiene la preferencia? Los roundabout. Las líneas donde nosotros como peatones tenemos que usar, que son zebra crossing. Los traffic lights. Aquí estamos haciendo una pregunta. Dice, what is the chemistry? What is la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? Y aquí va a contestar, go straight on and turn left. Dice, vete derecho sobre esta calle, go straight on and turn left. Y da vuelta a la izquierda. Okay. Aquí tenemos un pequeño video. El pequeño video, pues nos va, fíjate, lo vamos a escuchar. Y nos va a mencionar algunos lugares. Ok, entonces. On the road. On the road, para que practiquemos. Intersection. Intersección. Traffic lights. Traffic lights. Left. Straight. Right. Places around. Lugares alrededor. Stadium. Stadium. School. Bus stop. Subway. Subway, que sería el metro. Bank. Banco. Park. Directions. ¿Cómo da direcciones? Where is the stadium? Where is the stadium? ¿Dónde está el estadio? It's on Maple Street. Está en la calle Maple. How do I get to the stadium? How do I get? Esta es una pregunta. How did I get to the stadium? Es una pregunta universal que nosotros podemos decir. Aquí lo único que tendríamos que cambiar es el lugar. Go, did I get to the stadium? Por ejemplo, how did I get to the hospital? How did I get to the supermarket? How did I get to the museum? How did I get to the school? How did I get to the office? How did I get to the veterinary? Entonces, ese sería el cambio.
Go straight and turn right at the intersection. Go straight and turn right at the intersection. ¿Qué sería? Ir derecho y dar vuelta a la derecha en la intersección. After you turn right, walk down Maple Street. The stadium is opposite the bus stop. Aquí dice, after you turn right, walk down Maple Street. The stadium is opposite the bus stop. Después de que tú des vuelta a la derecha, camina sobre la calle Street. El estadio estará opuesto a la estación de autobús. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? It's on Main Street next to the restaurant. Prepositions of place. Vamos con preposiciones. There is. Where is? Una manera de preguntar. It's in. Está en. Where is? It's on. Where is? It's next to. Where is? It's opposite. Imperatives. Imperativos. Turn left. Go straight. Ir derecho. Turn right. Turn right. De vuelta a la derecha. How do I get there? Go straight on Main Street. Go straight on Main Street. How do I get there? How did I get there? Turn right at the intersection. How do I get there? How did I get there? Turn left at the intersection. Turn left at the intersection. Ok, perfecto. Espero que este pequeño video nos haya ayudado para que nosotros podamos contestar. Y en este caso, pues nosotros aquí tenemos un lugar. Tenemos un mapa, tenemos un zoo, tenemos una jirafa, una giraffe, hospital, tenemos an ambulance, tenemos people that crossing. We have one car, two car, two school. We have a pool, we have two students, we have a hotel with two cars, a museum, gallery, the cinema, and the shop. And we have the mark that you said, you are here, tú estás aquí. Vamos a completar. Dice, where is the museum? ¿Dónde está el museo? Y para ir al museo dice, go qué? Straight on, go past, o go through. En este caso sería go straight on, vas a caminar derecho. And turn, ¿dónde está el museo? Estás aquí. Y después vas a dar vuelta, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? And turn left or right. Left. And turn left. Go, draw, around or past. Sería go through. Go past. Ir pasando la galería y el museo está ahí. Pasando la galería, el museo está ahí. Next to, cerca de, behind o entre. El museo está entre o cerca del hotel y la galería. Está entre. El museo está entre el hotel y la galería. On your y la galería. Pasando la galería, ¿dónde estaría? Tú estás parado, estás yendo caminando hacia como si fueras al hotel. Entonces tú llegas y el hotel estará a tu izquierda o a tu derecha. Estará a tu izquierda. Siguiente parte, dice, how could I get to the school? Tú estás aquí y vas, tienes que llegar a la escuela. Entonces sería, go straight ahead, camina derecho, go straight ahead, and turn left. No, turn right, vuelta a la derecha. The school is on, está en la derecha y está opuesta
o enfrente del cine. Está opuesta. Está opuesta al cine. Entonces, está opuesta al cine. Y dice, what is the best way to the hospital? Aquí es una pregunta. What is the best way to the hospital? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al hospital? Ok. Go. Y aquí ustedes van a completar. Aquí en esta primera parte completan. Aquí, fíjate. Vamos a escuchar. One. Vamos a escuchar las diferentes direcciones que nos van a dar. Ok. Entonces, vamos a escribir cuál es la primera. Walk up the street and turn right. Go on the street and turn Two. Right. Walk over the bridge and turn left. Walk under the bridge and turn left. Three. Walk under the train tracks and go straight. Four. Walk around the fountain and go straight. Go around the fountain. Fountain. Five. Fuente. Walk along the river and turn left. Walk along the river. Six. Walk down the stairs and turn right. Go on the stairs and work right. Entonces aquí este sería el orden. 2, 3, 1, 5, 4, 6. Ok. Vamos a ver que si sea lo correcto. Aquí vamos a escuchar. One. How do I get to the hotel? First, walk up the street and turn right. Then, walk over the bridge and turn left. Two. How do I get to the supermarket? First, walk along the river and turn left. Then, walk under the train tracks and go straight. Three. How do I get to the movie theater? First, walk around the fountain and go straight. Then, walk down the stairs and turn right. Bueno. Yo sé que a lo mejor a la hora de que lo mencionan muy rápido, pero hay que escucharlo para que nosotros podamos completarlo. Ok, aquí tenemos read and follow the dialogue. Dice, excuse me, can you tell me the way to the coffee? Yes, sure. Go straight on your road and turn left, man. Ok, go past the hospital. The cafe is on the left, next to the hospital. Great, thanks for your help. You're welcome. Será una mejor manera, una manera de mencionar cómo llegar a los lugares. ¿Ok? Hay un pequeño juego. Este se, pues, trátalo de hacer. Y bueno, aquí vamos a darle clic en terminado. Como vienen las indicaciones, vamos a dar clic en terminado, comprobar mis respuestas. Acuérdate que lo que no contestes, pues, no nos va a poner en error. Y lo que sí lo vayamos contestando bien, miren, along the river, right. Aquí nos faltó escribir walk on the street. Nos faltó escribir una parte. Aquí está correcto. 2, 3, 1, 5, 4, 6. Y bueno, acá fíjense si está bien correcto. Ok, perfecto. Entonces, esta es una de las plantillas más importantes. Y de hecho, pues sí nos llevamos un buen de tiempo haciendo la plantilla. Pero bueno, esta plantilla es muy importante. Yo considero que esta es la más importante que tienes que revisar. Ahora, vamos con la siguiente. Espérenme un tantito. Aquí nos va, a lo mejor nos saca, pero esto lo tenemos guardado. Lo bueno es que esta parte la tenemos guardada, así que no habría ningún problema. Nada más que permítanme porque... Dice, what is the post office? What is the post office? Aquí, bueno, no, aquí más que nada ya no somos escritura, ya no es nada, de manera oral, dice Unit 16, what is the post office? Look and write, cinema, stadium, post office, museum, pharmacy, supermarket. Primero, es stadium. Stadium, ¿este qué será? Cinema, muy bien. ¿Este cuál sería? Tiene unas verduritas por ahí. Perdón, disculpen. Es que vamos a checar que se ve la sesión. Es que la cerré tantito. Es que disculpen porque cerramos la sesión hace un momento. Estamos checando que si se escuche bien y se vea bien. Está, que se quedó en imperativos.
Ok, aquí ya, ya seguimos. Estamos en cinema. ¿Este cuál creen ustedes que sería? ¿Qué sería este? ¿Un supermarket? ¿Un supermercado? Sí, es un supermarket. Chiquito. Market. Este, pues, tiene las pastillas. Es el pharmacy. Este que tenemos aquí, ¿qué creen que sería? Pues un museo. Y al final tenemos un post office. Tenemos un post office. Muy bien. Seguimos. Ahora aquí dice, la escuela está between, next to, o opposite. La escuela está entre la escuela. Aquí, bueno, tiene un error. No es con K, es con L. The school is between. Dice que está entre la estación y el parque. La estación está cerca de la escuela. Está cerca de la escuela. Next to es una preposición que nos sirve para decir que está algo cerca. Cerca de, between es algo que está entre, y opposite es algo que está opuesto. Siguiente dice, the museo, aquí, fíjate. Tenemos que escoger, dice, the museum is, y aquí es between, entre, el parque. Está cerca. Aquí vamos a tener las tres opciones. Entre, cerca de, u opuesto. Siempre vamos a tener las tres opciones. Vamos a contestar algunos, pero ya después vamos a seguir con la mejor. Con la siguiente. Voy a ir un poquito más rápido para que el tiempo, pues, nos alcance. Si pasamos de la hora, aproximadamente me tardaría 1 hora 5 minutos, 1 hora 10. Entonces, no se preocupen, ¿vale? Entonces, tenemos the station is next to the school. Dice, what is the post office? ¿Dónde está la oficina postal? El museo, aquí estamos contestando. The park is on the supermarket. The cinema is. Ahora aquí. Vamos con la siguiente parte. En la siguiente parte nosotros dice, exercise 3, choose the best answers. Escoge la mejor respuesta. ¿Qué vamos a poner? Where is the bus stop? O what? ¿Cuál es? No, pues lo correcto es where, ¿no? Estamos viendo dónde. Where is the bus stop? Go straight ahead, is on your left. How, aquí fíjense, pues how can I get to the museum? En automático, pues how, ¿no? Quedaría how. Aquí tenemos una pregunta, dice, excuse me, what is the museum? It's between the theater on the pharmacy, or is next to the theater and the pharmacy. ¿Dónde está el museo? El museo está entre el cinema y el supermarket. Así que sería, is between, está entre el teatro y la farmacia. Bueno, aquí no nos vamos a fijar tanto en el elemento de la pregunta, sino, no tanto en el elemento que viene aquí de las imágenes, no, sino en la estructura gramatical. ¿Cuál sería? Between o next to, ¿ok? Entonces, acuérdate que cuando es between, menciona los dos lugares, está entre este y el otro, ¿ok? Excuse me, what is the police office? Is at opposite o is at the end. Ahora, el at, fíjate, esto, este at que viene aquí, esta palabra que es at, este at, nos va a indicar que es un lugar exacto. De aquí dice, excuse me, where is the post office? It's at the end of the road. Dice, está al final del camino. O está opuesto al camino. No. Lo correcto sería que está al final del camino. The cinema is behind or between the restaurant. No podemos usar between porque no hay otro lugar. ¿Dónde decir que está entre este y este? Lo más correcto sería behind. 6. How can I get to Naya Trang? You can go or take the by plane. Go by plane. Tú debes de ir en avión. How can she get Pau Co Island? She can take a boat, tomar un bote. Aquí, ¿por qué queda go? Porque es ir en avión. Y aquí, take a boat, tomar un bote. Siguiente dice, how can I get to the Museum of History? ¿Cómo puedo ir al Museo de Historia? Okay, the supermarket is
between on in front of you, between of you. Y siguiente dice, how far or how long, how far is it is from your house to the school, qué tan lejos está la escuela. El how long es qué tan largo, y no, lo correcto es how far, qué tan largo es el camino de la escuela a casa. Sale terminado. La vamos a dar en comprobar mis respuestas. Aquí nos equivocamos en esta. Pues aquí era la otra, la contraria. Aquí fíjate lo que no contestamos. Pues no nos ponen color rojo. Sacamos 8. Entonces, vamos a seguir con las demás. Ahí ching, ya lo cerramos. Ok, seguimos. Giving directions. Este de giving directions me voy a ir a la parte del audio. A parte del audio en... Nos vamos a la parte del audio y nos vamos aquí a esta parte. So aquí vamos a tener que ser un poco pacientes porque va a tardar en cargar un poco. Y bueno, disculpen por tanto cambio de pantalla. Disculpen. Vamos a... Ok, aquí fíjate. Nos faltan varias por revisar. Entonces vamos con... Ya vimos giving directions. Ya vimos giving directions audio. Los and chose. Article a o and. Possessive pronouns. There is and there are, sentence, there is and there are complete, at present time. Ok, bueno, ya lo cargó, ya lo está cargando. Y tenemos aquí giving directions. Dicen, look at the map and listen the direction that find where it is. Entonces vamos a escuchar aquí qué lugar nos va a mencionar. Ok, entonces vamos a poner atención, vamos a esperar a que cargue. Todavía no termino de cargar bien la plantilla. Solo aquí tengan cuidado con los... Con los anuncios. Nada más ahí tengan mucho cuidado con esos anuncios. Disculpen que todavía no lo termina de cargar. Bueno, en lo que trata de cambiar, de cargar, nos vamos a la siguiente plantilla. Los puse giving directions audios. Vamos con el artículo a, an. El artículo a y an es un artículo muy importante que nosotros debemos de saber utilizar cuando hablamos de objetos en inglés. ¿Por qué? Porque los objetos en inglés pues son diferentes, ¿no? Aquí tenemos a y an, tenemos a plus consonant o a plus vowel, a plus lamb, a plus door, a plus house, a plus bag y a plus tomato. El A, el L, D, H, B y T es una consonante. Entonces vas a escribir siempre A antes de un objeto que empiece con consonante y AN antes de un objeto que empiece con vocal. No puede estar un A y un, por ejemplo, A, apple. No, dice, tiene que decir siempre an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Aquí simplemente vamos a escribir, vamos a llenar la primera parte para irnos un poquito más rápido. Tenemos... Car, ¿cuál sería? A car, muy bien. Tenemos airplane. Airplane. Siguiente, a parrot. Siguiente, a baby. Siguiente, a doll. Siguiente, a hat. Siguiente, an egg. Y siguiente, a rabbit. Y aquí pues nos damos cuenta que estamos contestando a car, que empieza con C. An airplane empieza con A, es una vocal. A parrot empieza con A. A baby empieza con A, empieza con B, perdón. A doll empieza con D. A hat empieza con H. An egg empieza con una E, con una consonante. A rabbit empieza con, y con una, perdón, an egg empieza con una vocal, por eso quedaría con an. Y a rabbit empieza con R, por eso quedaría con una A. Las demás las dejamos para que tú las puedas contestar. ¿Ok? Estos ejercicios te van a ayudar muchísimo, muchísimo para que tú puedas completar, pues, tus ejercicios. Ok, aquí vimos que sacamos 5 de 10 porque contestamos la mitad. Ahora sí. Ya nos da el audio, miren. Vamos a escuchar claro. Go straight on Elm Street, past the park, turn right on Park Avenue and turn left on Oak Street. Stop on the left, across from the hospital and next to the church. Next to the church, que está cerca del hospital y cerca de la iglesia. Pues, ¿qué estaría cerca del hospital y cerca de la iglesia? El museo. El museo es la opción correcta. Lo escuchamos de nuevo.
Go straight on Elm Street. Pass the park, turn right on Park Avenue, and turn left on Oak Street. Stop on the left, across from the hospital and next to the church. Aquí te vas a detener. Tú estás aquí, así de aquí, donde te diga aquí en este ejercicio, tú estás aquí. Lo marcan con un círculo y tú solamente tienes que escuchar decir a dónde van. En la Street, Park Street, Oak Street. ¿Ok? Siguiente. Go straight on Oak Street. Pass the post office and the city hall. Turn left on Park Avenue and turn right on Elm Street. Stop on the left, across from the church. Cross to the church. Go straight on Oak Street. Pass the post office and the city hall. Turn left on Park Avenue and turn right on Elm Street. Stop on the left, across from the church. Turn to the left, across to the church. ¿Y qué está? La escuela. Ahí está. Siguiente. Go straight on Elm Street. Pass the cafe and the bank. Turn left on Pine Street and turn right on Oak Street. Pass the pet shop and the butcher shop. Turn left on Hill Road. Stop on the left next to the stadium. Next to the left of the stadium. Entonces, estamos buscando qué lugar. El library, el pet shop, o cualquiera de estos que estamos buscando. ¿Ok? Vamos a escucharlo de nuevo. Go straight on Elm Street. Pass the cafe and the bank. Turn left on Pine Street and turn right on Oak Street. Pass the pet shop and the butcher shop. Turn left on Hill Road. Stop on the left next to the stadium. Next to the stadium. Entonces estamos buscando. Go straight on Elm Street. Pass the cafe and the bank. Turn left on Pine Street and turn right on Oak Street. Pass the pet shop and the butcher shop. Turn left on Hill Road. Stop on the left next to the stadium. Okay. Dice que caminamos sobre la street, nos vamos a Pine Street, nos paramos enfrente de la pet shop y estamos enfrente del estadio. Sería este lugar. Entonces, aquí, este lugar, pues es este, la pet shop. Entonces, aquí quedaríamos. Siguiente. Go straight on Oak Street. Pass the cinema and the shopping mall. Turn right on the corner of the post office. Go straight on Pine Avenue and cross Elm Street. It's on the left across from the bank behind the gas station. Behind to the gas station. Atrás de la estación de autobús. ¿Y qué sería? A garage. ¿Ok? Aquí. Yo aquí lo que te recomiendo en esta plantilla es que tú escuches los lugares. Así, los lugares son los clave. Siempre los lugares van a ser los clave. ¿Ok? Los lugares van a ser los clave en este tipo de ejercicios. Son varios. Vamos a dar clic en terminado. Vamos a darle clic en comprobar mis respuestas. Y vamos a ver cuál nos puso de manera correcta. Entonces, nos puso de manera correcta la primera, la segunda, la tercera. No, la tercera no nos puso mal. La segunda, la tercera no nos puso mal. La cuarta está bien. Y de ahí en fuera, las demás, pues ya no las marcó en color. Que no las contestamos. Entonces sacamos 5. Entonces, muy bien. Disculpen porque afuera ya pusieron música. Disculpen esa situación. Vamos con possessive pronouns. Bueno, los pronombres posesivos son pronombres que nos van a ayudar para que nosotros podamos completar. En este caso, vamos a esperar a que carguen. Dice possessive pronouns. Aquí tenemos los pronombres posesivos. ¿Ok? Possessive pronouns. Dice my, you, my, ours, yours, his, hers, theirs. I cambia a my in mine. We cambia a ours. You cambia yours. He cambia his. She cambia hers. Y they cambia their y theirs. It's my money. It's mine. It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. Is her money? It's hers. Is their money? It's theirs. Okay. Aquí tenemos. We use my, your,
plus noun. My hands, your book. My hands, it is your book. Helen, give me her umbrella. It's your problem and no our problem. ¿Ok? Aquí permítanme tantito. Voy a aprender la luz porque no nos percatamos de que nos íbamos a quedar sin luz. Entonces, denme un segundo. Ok, mis estimados. Bueno, espero y hayamos aprovechado este momento para pararnos un momento. Bueno, vamos a seguir. Ok, bueno, seguimos con la explicación. Disculpen porque pues tuvimos que pararnos, prendemos la luz y también tomamos nuestros audífonos y nuestro micrófono para que nos puedan escuchar un poco mejor y no escuchen tanto el ruido de afuera. Bueno, seguimos. Que sí se escucha, a pesar de que traigo mis audífonos, se escucha la música. Entonces, we use my or your plus now, my hands, my books. We use mine or yours, whether or now. Is this book mine or yours? I didn't have an umbrella, or Sherry gave me hers. It is their problem, not ours. We went in our car, and they went in theirs. Aquí nos dice que nosotros somos a mine or yours sin un sustantivo. Nosotros podemos usar his con o no un sustantivo. Is this his camera or hers? It is hers. A friend of mine, a friend of his, a son of a friend of yours. I went out to the meet a friend of mine. Dice, yo fui a una junta con un amigo mío. Tom was in a restaurant with a friend of his. Dice, él fue a un restaurante con un amigo de él. Dice, are those people friends of yours? Dice, algunas personas son sus amigos. Ok, entonces, este lo vamos a ocupar. Acuérdense que este lo vamos a ocupar. En esta semana tenemos también a friend of mine. De hecho, viene aquí dentro de lo que sería este tema, porque sí va a ser, oiga, pero este tema sí viene muy explícito. Y este lo podemos ocupar para cuando hagas tu participación en el foro, ¿ok? Y sepas cómo puedes escribir hablando de ella, de nosotros. Bueno, cosas que son de nosotros o cosas que son de ellos. Dice, whose phone is this? It is your phone, his phone, or my phone. You can use whose without a noun. Who money is this? Who is this? It's mine. Whose shoes are this? Who are this? There's John's. Whose phone is this? Okay. Dice, it's your money. It's yours, mine. It's my bag. It's mine. It's yours. ¿Qué sería yours? Vamos a cambiarlos. It's our car. It's our car. Es nuestro carro. Entonces vamos a ver cómo cambia. Si tenemos nuestro ours. Entonces vamos a ponerle ours. Ours. Si dice there, va a ser theirs. Theirs. It's their house. That sería theirs. There's your books. They are mine. There's your glasses. They are mine. It's his coat. It's. Ese es su abrigo. It's hers. It's. Him, ¿no? Vamos a ver. Sería his. Disculpen, aquí sería his. His. His house, it's his. ¿Ok? Bueno. Aquí, bueno, faltó poner. Aquí vamos a completar usando mine. ¿Ok? Vamos a completar usando lo que sería mine.
Aquí ya es más práctica. Vamos a ver, tenemos yours, mine, Akira, theirs, mine. Ah, they are, son de ella, they are hers, Akira, de ellas. Ok, entonces, aquí, bueno, sacamos cuatro, mine, ours, yours, his, hers, and he, theirs. Okay. Hay que ver bien cómo se escriben algunas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos con lo siguiente. Ya contestamos esta parte. Y iríamos con lo siguiente. Ahora, vamos a ocupar el there is y el there are de manera afirmativa y de manera negativa. Ya mi teléfono ya se apagó. Ya no vamos a poder seguir la sesión porque su teléfono murió, se apagó. Bueno, disculpen que no me van a ver ahí sentadito, pero vamos a conectar mi teléfono para poder seguir la sesión de manera correcta. Aquí tenemos el uso de there is y there are. El uso de there is y there are es muy importante que nosotros podamos utilizarlo de manera correcta, que nosotros sepamos cómo se utiliza y que en este caso el ejercicio que vamos a trabajar, vamos a trabajar para poder completar en este caso. Aquí nada más denme un momento en lo que conecto esta parte. Conecto esto. Y bueno, vamos con lo siguiente. Disculpen, que nos paramos y que no me veían, pero sí quería que me escucharan aquí. Ay, demonios, perdón. Ay, ¿qué pasó ahora aquí? A ver, esperen. Es que como no tenemos mouse, pues sí, se nos complica un poco. Bueno, tenemos there is, there are. Complete with there is and there are. Aquí, acuérdate, there is es para una cosa y there are son para varias. Entonces tenemos. There is a t-shirt on the bed. There are two books on the floor. There is a scarf on the floor. There are four pictures on the wall. Entonces aquí, fíjate, vamos a contar cuatro. Aquí tenemos que ver bien si son plurales o son singulares. Many books on the shelves, a book on the bed, a laptop on the floor, some papers on the floor. Aquí muy importante, tenemos que ver si estamos ocupando singulares o plurales. Hay que acordar que el uso de there is y there are es para mencionar que hay. Answer the question using yes there is, yes there are, no there isn't, o no there aren't. Aquí vamos a ver, dice, are there any eggs in the fridge? ¿Hay algunos huevos en el refrigerador? Sí, sí hay. Entonces, hay. Sí hay, vamos a poner yes, there are, porque son plurales. Yes, they are. Are there any onions? ¿Hay cebollas? No, no hay cebollas. No hay cebollas. ¿Estas qué serán? ¿Creen que estas sean cebollas? Yo digo que no, porque están de color como de nada. Vamos a ponerle que sí, a ver qué nos pone. Are there any lettuce in the fridge? Lettuce, lechuga. ¿Hay alguna lechuga? No, no hay lechuga. Lechugation, no hay. No, no es lechugation, es lechuga, es lettuce. There isn't. Is there any milk in the fridge? ¿Hay alguna leche? ¿Sí hay leche? Yo digo que sí, sí hay una leche. Pues vamos a ponerle que sí. Yes, there is. Are there bananas in the fridge? ¿Hay bananas en el refrigerador? Sí, sí hay. Yes, there are. Ok, así vamos a ir contestando. Y aquí, bueno, nos va a mencionar. Ah, que aquí el audio no funciona. Sí, es cierto. Déjenme, voy al otro navegador. Aquí, más que nada, es por el navegador que estoy ocupando yo, que no se escucha. No contamos con la herramienta que nos permita escuchar, en este caso, el audio. Aquí lo está cargando. Vamos a ver si ya no nos muestra. Ya nos va a mostrar, ya va a terminar.
No tarda en cargar. Aquí hay que esperarnos tantito. Ahora no quiere. Que no lo lee, no sé por qué. Hay que esperarnos a que cargue tantito. Que se tarda en cargar. Ahí está. There are two windows in the classroom. Hay dos ventanas. Una, dos, tres. ¿No? There are three tables in the classroom. Hay tres mesas. Sí, sí hay. There is a ball in the floor. Hay un balón en el piso. Sí. There are 13 chairs in the classroom. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, aquí son 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No hay 13. Son 12. ¿Hay 5 niños? No hay niños. ¿There is a computer? Sí, hay una. ¿There is a picture on the wall? ¿Hay una pintura? No. Hay two biscuits in the table. Hay dos. ¿Dos qué? Biscuits. Los biscuits, los que conocemos. Pan, no. Hay galletas y manzanas. Entonces, fíjate, ahorita que recuerdo, hay algo similar en nuestras actividades integradoras que tenemos que poner. Ah, ¿qué lugar está, por ejemplo? ¿Dónde es que aquí están los crayones, los libros, las plumas, los libros, el reloj de pared, la computadora? Algo similar. Algo similar a esto es lo que se encuentra. Bueno, vamos a darle clic aquí en terminado. Vamos a darle clic en comprobar nuestras respuestas. Aquí nos puso false, pero no son biscuits, son cookies. Entonces aquí estaría, bueno, aquí sería true. Bueno, pero no importa. Nosotros escuchamos que no, entonces estaría lo correcto. Y vamos a contestar la parte de allá. Vamos a darle clic en terminado. Comprobar mis respuestas. Obviamente se nos va a poner mal. Y sacamos 3 de 10. Pero las que contestamos, fíjense, no eran onions, son naranjas. Entonces aquí estaba mal. Entonces aquí estábamos mal. Aquí está bien. There is a t-shirt, there are two books, there are a scarf, there are four pictures. Entonces, muy bien. Entonces, muy bien, mis estimados. Ahora, vamos a seguir con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. There is a sentence. Oraciones usando there is. There are. Creo que es el mismo, ¿no? Ahora revisamos. No. Aquí, bueno, bien fácil. Dice, there is and there are. There is one teddy bear, there are two cameras. Aquí, bueno, vamos a seleccionar cuál es el que vamos a ocupar. Dice, there is o there are. There is one truck. ¿Hay una camioneta? Sí, there is. Ahora, aquí de la palabra truck, vamos a señalar el objeto. There is or there are dolls. Dolls son muñecas. ¿Cuántas muñecas son? Tres, eso es plural. There is or there are five planes. Aviones. Los aviones están acá abajo. Están hasta acá abajo. Entonces aquí de planes, nos vamos acá. ¿Y cuántos aviones son? Cinco. Entonces, there is a one robot. ¿Hay un robot? Sí, hay uno. Entonces aquí de robot, seleccionamos el robot. Son 5 o 10. Bueno, vamos a ponerlo 5. There is 10 blocks. Bloques. Hay 10 bloques. Bloques. 4, 8. No, pues hay más de 10. Bueno, son bloques. Seleccionamos. Aquí en esta plantilla de la palabra, que es trucks, camión, dolls, muñecas, plants, aviones. Robot, blocks, bloques, carros, trenes, radios y drums, que son tambor y bolts, que son pelotas. Vamos a seleccionar cuál sería la correcta, ¿no? Entonces, la palabra con el lápiz la seleccionamos. Ok, vamos a calificarnos, a ver cuánto sacamos. Vamos a no terminarlas todas por la cuestión de tiempo.
y tenemos que las respuestas son correctas. Sacamos 5 de 5. Si completamos toda correcta, pues sacaríamos el 10 de 10. ¿Ok? Después de eso, vamos con there is and there are y es complete. Solamente es completar. Aquí, esta, fíjate, esta plantilla me gusta mucho. Porque, bueno, es muy obvio. Aquí tenemos que escribir. There is a lemon. Es un solo limón. There are two lemons. Son varios limones. Ay, perdón, hay que escribir are. There is an apple. Es una manzana. There are apples. Son manzanas. There are strawberries. Son manzanas. There is a strawberry. Es una fresa. Entonces, vamos a... aquí en este caso, a revisarlo de manera correcta. There is an orange, there are orange, there are pears, there is a pineapple, there are grapes. Entonces, ahí está. ¿Okay? Ahí ya contestamos casi todas. Aquí vamos a escoger la respuesta. There is or are. There are 10 orange, there are 5 apples, there is a pear, there is one strawberry. Entonces, le vamos a dar clic en terminado. Les vamos a dar clic en comprobar mis respuestas. Aquí, más que nada, por la cuestión de tiempo. Sacamos 6 de 10. Aquí vas a completar usando there is y there are. Y por último, vamos con la de adverbio de tiempo. Adverb time. Esta de adverbio de tiempo nos va a ayudar muchísimo para seguir un orden. No te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de esta plantilla. ¿Y cómo es su utilidad? Dice adverbs of time. Adverbs of time is a word that tells us when an action happened. Put the sentence in order correct. Vamos a poner las oraciones en orden. Dice, ella comió helado ayer. Ella comió helado ayer. Dice, we cook chicken. In my house at the moment, en el momento. La palabra at momento, ayer, hoy, son palabras, por ejemplo, dice, we play soccer hoy. Aquí tú dirás, oiga maestro, pero ¿por qué puso play it? Pues si la oración es en presente. Ah, sí. Pero estamos hablando de que la acción fue en el pasado, fue en la mañana. Entonces, esa es una acción que ya pasó. Entonces, por eso podemos ponerle play it. Y que esté bien escrito que play is hoy. Dice now, es ahora. Y que aquí debe de quedar, I am cleaning my room now. Estoy limpiando mi cuarto hoy. My parents, vamos a contestarlo. Sería, I am, para que veas cómo queda. I am cleaning my room. No, yo estoy limpiando mi cuarto ahora. My parents will arrive tomorrow. Mis papás arribarán mañana. Tomorrow es mañana y es un adverbio de tiempo. You will go to the cinema tonight. Nosotros iremos al cine en la noche. Ok, you will go to the cinema tonight. Entonces, vamos a darle clic en terminado. Vamos a darle clic en comprobar mis respuestas. Y vamos a ver que nos puso todas las respuestas correctas. Ahora, mi estimado que te encuentras en la sesión o te encontrabas, es muy importante que ustedes escriban su nombre de que estuvieron en la sesión del día de hoy. Acuérdense que al final voy a calificar dentro de la semana 5 que ustedes hayan participado, hayan entrado en las sesiones, en todas las sesiones, y que también ustedes hayan participado en el foro de clase, ¿ok? En el foro de la cuarta semana. Entonces, para la persona que estuvo aquí, que es Olam OPV, favor de escribir su nombre completo, por favor, para saber que estuvo y ponerle su calificación. Estimados, me despido.
Vamos a quitar este. Mis estimados, me despido esperando que hayan, pues, esta sesión les haya sido de utilidad. Mañana vamos a conectarnos usando Meet. Voy a grabar la sesión y igual se las voy a compartir, solamente que pues va a ser un poco más tardado. Pero voy a tratar de que mañana podamos hacer lo propio. En este caso, de poder ayudarte para, pues, tener, que puedas tú completar tus trabajos de esta semana. Algo que te iba a comentar, y perdona porque estaba pensando en eso, ¿no? Me confundí ahorita un poco. Las plantillas que te estoy presentando son plantillas con las cuales tú puedes trabajar y puedes realizarlas las veces que tú quieras. Tú simplemente con volverla a recargar, la vuelves a contestar y vuelves a repasar. Espero que este video, esta sesión, nuestro espacio abierto al aprendizaje en esta tercera sesión y la sesión que tuviste el martes, te sea de mucha ayuda y puedas concluir de manera satisfactoria tu semana. De igual manera, te invito a que no dejes de participar en el foro de clase. Haz tu participación si no lo has hecho. He dejado dos preguntas detonadoras. Bueno, he dejado algunas preguntas que tú puedes contestar. Más al rato voy a poner otras. Te invito a que lo hagas, a que sigas trabajando en Prepa en Línea, a que no desistas y lo realices, por favor. ¿Ok? Bueno, de mi parte, mis estimados, sería todo. Les agradezco su asistencia a la sesión del día de hoy. Que pasen un excelente día, una excelente tarde y cuídense mucho. Pueden volver a ver la sesión en el momento que ustedes quieran y disfrutar de ella de nuevo. Muchas gracias y mi estimado Alan que estuvo aquí, por favor, describir su nombre, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.